Charlar un ratito. Okay. Calculo que con el distanciamiento nos podemos sacar el barbijo. Bueno, además vos venís de hisopado en hisopado. Sí. ¿No? ¿Y cómo es? Hablaba con un jugador el otro día y me decía: depende del jugador, pero también depende de quién te lo hace para que sea molesto, que sea más cómodo. ¿Cómo te ha resultado? Sí, puede ser, sí, que depende de la sensación de quién te lo hace un poco, pero creo que con el correr de los. De la repetición del hisopado, como uno se va acostumbrando. El primero es el peor, yo creo que fue el primero que me hice antes de venir acá a arrancar la pospandemia, fue el peor, que fue el más molesto en Uruguay, pero después ya como que es rápido. Es un poquito molesto, pero no es mucho. ¿Cómo la tomaste a la pandemia? Digo, y esto va más allá del futbolista, en el contexto familiar, ¿has tenido algún caso, digo, de algún amigo, de cómo ha pegado allá en Montevideo, en Uruguay, alguna anécdota? No, por suerte por ahora, vamos a tocar madera por la duda, pero no he tenido ni casos familiares ni amigos muy cercanos. Yo lo he hablado con Hernán en plena pandemia, que a mí la pandemia me sirvió para estar un poco más cerca de mi familia también, que hacía muchos años que en esto del fútbol uno tiene que salir mucho, estar alejado de la familia, compartir cosas y bueno, estar mucho tiempo, que es difícil a veces jugar estar tanto tiempo cerca de su familia o de su casa en esta profesión. ¿Tenés cuántos hijos? Contame un poco y ahora la tenés a la patrona acá, como sí. Decimos, ¿no? Sí, sí, tengo dos nenes, un varón de 6 y una nena de 7, perdón, el varón. Y nada, bien, vinieron antes de la fiesta, antes que pasara todo el nuevo cierre de frontera y bueno, se quedaron trancados acá, así que por un tiempo se van a quedar. ¿Tu señora qué se dedica allá en Montevideo? Mi señora es maestra. Maestra. Es maestra, ahora está en vacaciones, hasta marzo por lo menos, y bueno, está acá conmigo. ¿Qué es lo que más se extraña? Digo, cuando están lejos, usás la tecnología, cómo se comunican. Debe haber momentos, una semana mala por malos entrenamientos, un mal partido y estás solo en un departamento y mirás el techo y lo tenés a ellos lejos. Por ahí es la parte fea, dura, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. Sobre todo cuando pasa algo así o un mal partido, una derrota que uno siempre las toma mal, pero cuando uno llega a la casa y está solo. Los domingos a veces cuando uno no tiene entrenamiento, yo a veces digo, hay días que no quiero tener libre, quiero estar entrenando todos los días porque uno está distraído, está ocupado, entonces sí, a veces toca llorar estando solo, bueno, hablar con los viejos, con mis hermanos, tratamos de estar siempre en contacto porque mis viejos son grandes y ahora con el tema del aislamiento, todo esto también creo que los más perjudicados son la gente mayor ahora. Le preguntaron una vez al Nano Serrat, si seguramente te gusta la música, ¿qué hubiera sido? Y él dijo, bombero. O jugador del Barcelona, me hubiera gustado jugar en el Barcelona. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? La verdad, no sé qué hubiera sido, pero me hubiese gustado seguir estudiando. Hice, bueno, escuela, hice el liceo, pero después corté por el fútbol. No sé bien qué, pero siempre me gustó el tema de la arquitectura y eso. No se me dio nunca para estudiar, pero creo que hubiese arrancado por ahí. ¿Cómo era el contexto familiar? ¿En qué barrio de Montevideo? ¿Qué hacían tus viejos? ¿En qué tipo de familia te criaste? Soy del interior, en realidad. De un departamento que se llama Cerro Largo, la ciudad de Melo, que es frontera con Brasil. Un ambiente con cuatro hermanos, uno que falleció. Bueno, tengo uno que está en Estados Unidos hace 19 años, una hermana y otro hermano que viven allá en la ciudad de mis padres. Siempre fue una familia muy numerosa de juntarnos siempre los domingos, vivir en una ciudad con frontera con Brasil requiere que vas a hacer las compras a Brasil, que todo ese tema de ir a comprar y traer algún bagallito que otro también. Claro. Pero bien, por suerte creo que a la gente de esa ciudad le ayuda mucho
por el tema de precio y todo eso. ¿Y de laburo? ¿Tus viejos de esforzarse mucho? ¿Típica familia de laburo? Mi viejo sí, en un principio militar, que se tuvo que retirar por un accidente que tuvo al poquito tiempo que ingresó, que a un compañero se le escapó un... Se le cayó una escopeta y le dio 4 tiros en la rodilla y bueno, lo dieron de baja por ese accidente. Y después se dedicó a eso, puso un negocio y iba a buscar la mercadería a Brasil y vendía. ¿Cómo fue el correlato de los hermanos? ¿Cómo te tocan edades? ¿Tenés más grande? Soy el más chico. Soy el más chico, sí. El que falleció es la más grande, mi hermana. Después sigue el que falleció y bueno, después tengo uno en Estados Unidos y otro allá en Uruguay también. Nos metimos solo y justo hablábamos con Hernán, este es el pantalón del partido que no pudiste jugar. Uh-huh. ¿Dónde estabas cuando recibís la noticia? ¿Y quién te la da? ¿Y cómo te la dan? Digo, ¿cómo te dan esa noticia? ¿Te dicen, cachorro, pasó esto con tu hermano? Estaba en mi casa porque hasta la tarde de ese día él estaba internado, pero estaba sedado en un coma farmacológico, pero inducido para que estuviera tranquilo nada más. Fue algo muy repentino. Me llama mi hermana, me acuerdo, a la noche llorando y diciéndome, Fabi, se nos fue. Y que había tenido un derrame cerebral y había quedado, había perdido la vida prácticamente. Nada, fue como, estaba en la cama con él, acostado con él y mi hija, y bueno, fue una noticia terrible esa, que obviamente me puse a llorar y tiré el teléfono. Y nada, ahí fui al otro día, me levanté porque era muy tarde ya para arrancar manejando de madrugada y era, mi señora no quería que viajara solo y me fui al otro día. Pero fue una noticia devastadora, terrible. ¿Quisiste saber datos del accidente? ¿Cómo había sido? Sí. ¿Preferiste, digamos? Inclusive hubo un juicio, mi hermano se encargó porque no sé bien qué pasó. Pero el tema del seguro y todo eso, más que nada del auto y todas esas cosas, pero creo que sí, estaba todo. Además mi hermano va a ser policía, estaba la científica, había un informe. Pero la verdad no sé si fue causa del accidente, si fue negligencia médica o qué. La cuestión de que lo que pasó, pasó y la pérdida que está, no, por más que haya juicio, que haya nada, no, nadie no te lo devuelve. Nadie. ¿Qué te unía a él? Una foto, una anécdota de chico, del hermano que perdiste. Una anécdota que viste construir relaciones específicas, digamos. Él siempre fue un hombre que le gustaba el campo, los animales, y a mí yo como estaba en la capital me llamaba, me decía, vos sos maricón de ciudad, me decía, y cada vez que iba me llevaba al campo a andar a caballo, yo era un desastre con los animales, y me obligaba a subir siempre a caballo, y bueno, a la fuerza un poco me hizo hacerme un hombre de campo, pero así él siempre me invitaba, yo estaba siempre jugando en Montevideo, me invitaba a la casa, que tuvieron fin de semana libre, y me mandaba allá, me hacía cortar el pasto, me acuerdo. Como pago por estadía, me hacía cortar el pasto de la casa. Bueno. Era el alquiler que había que pagar. Y yo le cortaba el pasto. ¿Cuándo, cachorro, cuándo te das cuenta que podías vivir del fútbol, que lo ibas a tomar como una profesión? ¿Cuál es el quiebre? ¿En qué momento? Es difícil decirlo, porque por más que uno cuando es joven tiene posibilidad de jugar en selecciones o tener proyección, inclusive llegando a primera división uno sabe que puede vivir del fútbol todavía. Yo tuve compañeros que hicimos inferiores, jugadores que eran espectaculares, que hicieron selecciones de Uruguay inferiores, llegan a primera y si uno no tiene conducta, por más condiciones que tenga, voluntad, ganas de entrenar, ganas de mejorar, si uno le ayudas eso a lo que vos traes naturalmente es difícil. Pero creo que estando en primera, con algún golpecito también que te dé el fútbol, y bueno, y sobre todo después escuchando a los grandes. Yo cuando tuve la posibilidad de subir en Nacional, subí con un plantel muy grande y era muy pesado. Estaba Abreu, el Gavi, el Buitre, Alves, bueno, jugadores que jugaron mucho en Europa. Y nada, no podías ni hablar en el vestuario. Yo le digo a los chicos de hoy por hoy, claro, que no saben lo que es un vestuario pesado, por lo menos acá en Colombia. Claro. Pero sí, nada, es difícil darse cuenta, pero uno cuando a medida que va pasando el tiempo como que se da cuenta, o tiene que optar o por el fútbol también, por necesidad mucha gente, y porque si no se te pasa el tiempo. Me nombraste una generación de futbolistas uruguayos. ¿Hasta dónde es mito? ¿Hasta dónde es realidad? Y si tuviste algún contacto con Paco Casal. Porque me parece que desde el punto de vista de el fútbol siempre es de los jugadores. Uh-huh. Siempre va a ser de los jugadores y de la pelota. Pero Paco marcó un antes y un después para la salida, para los pasaportes, para que el futbolista uruguayo, que el paisito es recontra chiquitito y salen jugadores para todos lados. Digo, me parece que con sus defectos, con sus negocios, con sus peleas, con Damiani y con Nacional del otro lado. Pero Paco marcó un antes y un después, ¿no? Sí, creo que sí.
Ahora creo que inclusive está un poco alejado, si bien sigue haciendo negocio, tiene mucha gente que quedó, pero sí marcó un antes y un después de lo que fue el fútbol uruguayo, el tema de transferencias, y creo que fue el primer y el gran representante que hubo en Uruguay. Nunca tuve contacto directo, sí, me acuerdo que en inferiores tenía muchos jugadores que trabajaban para él y bueno, había uno que me representaba, pero nunca, porque él estaba mucho en Buenos Aires, no vivía mucho en Uruguay tampoco. Y estuve trabajando para la agencia de él y eso cuando era joven. ¿Cómo es la primera charla para venir a Colón? ¿Quién te llama? Me contacta un intermediario, Sergio. Sergio Greco. Exactamente. Ella me venía siguiendo hacía tiempo. Bueno, él se pone en contacto, conocía a la gente acá de Colón. Yo le dije que sí, porque justo se me terminaba a mí el contrato en Godoy Cruz y bueno, me interesaba venir. Y me acuerdo que el primer llamado que tuve, el primer encuentro que tuve, fue con José en el aeropuerto, volviendo de Mendoza yo. Hacía escala en Buenos Aires y me iba a Uruguay en vacaciones. Y Colón jugaba contra Racing el último partido, que claro, ganó 3-1. Ese día, a la mañana, me encontré con José. Me manifestó el interés de él y yo le dije que sí, que me gustaría venir acá a Santa Fe a jugar a Colón. Y bueno, ahí empezó el contacto. Después ya charlas telefónicas, después tuve que venir alguna vez acá a Santa Fe ya a negociar. El otro día charlé con Viñati un rato largo. Yo tenía una información de Contrapunto que cuando había acomodado el contrato lo había extendido hasta diciembre. Y en realidad lo que me dijo fue que en ese momento te ofreció... Tu contrato termina en junio, exacto, ¿sí? Sí. Pero que te ofreció 2 años más. Y le dijiste, déjeme que lo voy a pensar. Él me dijo sí, que tenía la intención de que le gustaría que yo continuara acá en Colón. Yo le dije que sí, que a mí también me gustaría continuar. Que lo tengo que hablar con mi mujer y mis hijos porque yo no vivo con ellos acá. Si estuviera en otra situación con mi familia acá era diferente, pero jamás lo descarté, como estuve leyendo un par de cosas. ¿Y estás pensando? Estoy pensando. Él me dio su punto de vista, que quería que tampoco me pasaron una propuesta ni nada de eso. Pero yo le dije que le iba a hablar con mi señora y eso, y que seguramente si lo resolvía no iba a haber inconveniente. ¿Hoy qué sería ideal? Porque es muy difícil tenerlo a León cerca, tener tu mujer. O sea, lo ideal sería que te busque Nacional y decís, arreglo todo, atajo en un club que quiero y estoy en Montevideo y no me muevo. Pero la vida del futbolista muchas veces no es lo que uno quiere. O no es ideal, digo, ¿no? Sí, lo ideal sería estar en Uruguay, en mi casa, jugando en un club que como Nacional, que fue el que me formó, pero no, es ¿Hubo difícil. ¿Hubo algo cachorro de todo lo que se dijo en los parates? En algún momento sí. Sí, pero ahora no, porque creo que Nacional tiene un gran arquero como Rochet, que se afianzó, inclusive le sacó el puesto al otro muchacho. ¿Pensás que te vas a tomar un tiempo para darle una respuesta? Lo charlaste un poco ahora que tenés tu señora y los chicos acá, lo estás masticando, digamos. Sí, lo estamos hablando con mi señora. Y bueno, seguramente cuando José o alguien nos encontremos o me plantean o hablaremos, no hay problema. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre Mansur y Viñati, por ejemplo? Digo, en cuanto a estilos de conducción, como digo, uno más grande, de la vieja guardia, de pronto Pepe es más empresario de otro estilo. ¿Cómo? Sí, cada uno maneja el club, no sé si decirlo así, o tiene su forma de conducir el club. Diferente, creo que José es de la vieja escuela, ya se conoce, lo conoce mucha gente, hace años que está en Colón. Yo, la verdad, se hablaron muchas cosas, que nosotros estábamos peleados, que yo me peleé. Seguramente sí, alguna vez tuvimos algún, pero nunca una pelea de fondo, siempre cosas que se pudieron resolver conversando. Y con Mansur también, Mansur tuvimos malentendido una vez con un tema de un contrato, pero jamás pasó a mayores. Ni tampoco hay que pelearse por cosas que se solucionan fácil. ¿Hoy tenés representante o sos más de ir al frente vos con el tema de los arreglos? No tengo representante sin nada firmado. Sí me llamó un muchacho hace un tiempito. Entonces le dije si quería. Él me dijo si quería que me manejara en alguna situación. Yo le dije que sí, porque a veces es bueno hablar uno, pero a veces también es bueno que tener un intermediario para no tener que andar chocando, porque sobre todo cuando viene el tema de renovar un contrato, las reuniones no son una sola, son muchos llamados, entonces a veces eso... Y si hay tironeo tampoco, no es que son lindas, claro, exactamente, a veces hay... Exactamente, podés una persona que me diga ahí y uno salís chocando. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado acá? ¿Te gusta la ciudad? ¿Te gusta el club? Si cuando venís de Mendoza venías de otro lugar, esto es más futbolero, acá tenés 2 equipos, respira fútbol la ciudad, sí, ¿no? Sí, son el agua y el aceite casi. Claro. Esta es una ciudad muy futbolera, acá yo salgo de gorro, de lente, tapabocas, y me conocen igual.
En Mendoza salía a caminar y de 100 me conocían 4. Claro. Es una ciudad totalmente diferente. Además tenés dos equipos, dos rivales eternos. Entonces, que no te conoce porque es Colón, te conoce porque es Unión. Te lleva una puteadita que otra. Claro. Pero no, bien, con respeto igual la gente. Mucha gente de Unión se ha sacado fotos conmigo también. Pero bien, la verdad que sí. Una ciudad muy tranquila, muy similar a las ciudades de Uruguay. Yo estoy cómodo. Es una ciudad que me gustó y que me adapté bien. ¿Y el club, Cachorro, cómo lo ves? ¿Qué tiene? ¿Qué le falta de lo que charlás? ¿Cómo ves este momento de Colón? Porque se lo decía el otro día al presidente, es difícil, pasaste de tener todo a un partido y de pronto a los 4 meses te veías ahí en el descenso cuando llegó Eduardo de vuelta. Digo, como que no tuviste parada media, sí, ¿no? Como que sí. El colectivo pasó de arriba abajo de golpe. En pendiente. En pendiente, claro. Sí, sí, sí. Y sí, fue difícil, esa etapa fue difícil porque de tener la gloria que todo jugador quiere tener a quedarte sin nada y bueno, estar en la realidad que era el campeonato local, que era difícil, que por suerte vino Eduardo y como que encarriló todo rápido. Cuando estás en el quilombo, ¿ustedes se iban dando cuenta que la mente estaba mucho más en la Copa? Y se, no digo que se descuidaba, pero evidentemente que la energía parecía distinta y también venían baqueteados, porque esta es la realidad. También venían cansados porque había juego cada 3, cada 4 días, te metía Copa Argentina en el medio. Uh-huh. Como que fue un combo de cuestiones, ¿no? Sí, sí. Todo el jugador te va a decir que no, que le presta atención a todos los campeonatos, pero es difícil. Es difícil porque no hay como jugar una Copa Internacional, una Libertadores. Es otra la sensación. Y sobre todo ahí que había gente, era otro el marco. También los viajes, todas esas cosas. El jugador como que... No es que desprecie el campeonato local después cuando juega, pero como que uno le... Y más cuando está en esas instancias de, por definir algo, uno le va prestando más atención a la Copa Internacional y descuida, inconscientemente empieza a descuidar el local. Yo te lo pregunté otra vez cuando, gracias a Hernán, charlamos un ratito en la radio y en ese momento la respuesta creo que fue no. Y te lo vuelvo a preguntar, ¿volviste a ver la final? No. 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 No sé cuándo la veré. Capaz que cuando deje el fútbol la vuelvo a ver. Nada. Y si están pasando, estás en la cama haciendo zapping y está... No, la cambio. Cambiás. Cambio, no querés ver sí, nada. Sí. No, la he visto más. No, porque... Era un sueño, creo que era un sueño de todo, de toda la gente, de toda la ciudad, el hincha de Colón. Estar tan cerca. Fue muy difícil, muy duro el golpe. Y quizá muchos jugadores jamás podremos tener otra oportunidad de jugar una final. Pues sobre todo por el tema de la edad, ¿no? Pero no, la verdad que no lo he visto. En algún momento estoy seguro que la voy a ver. Pero no, tampoco tengo la necesidad ni quiero mortificarme. ¿Pensás que a veces los destinos de las personas, de los clubes, están marcados? Yo le decía a Viñati el otro día, seguramente la herida de una final se saca con otra final. No lo vas a comparar, pero digo, raro. A ver, por ejemplo, contame. Cuando Aliendro pega el grito ahí en Paraguno, en cancha de Olimpia, a mí me dijo alguien que estaba dentro de los auxiliares, nada, dice que le dijo a la Ballena, vayan a hacer un burrito, jueguen por la Coca-Cola, alguno te pateaba penales a vos, uh-huh. y se escucha el grito y después se enteran que se había desgarrado un día antes de una final. Y después estás entrando al estadio y Pulga mete la pata en una canaleta, después también sí. Me decían, ustedes estaban dando la charla técnica y a Pulga le estaban metiendo hielo, para ver si le entraba el botín. No es normal que pasen esas cosas, no, Cachorro. No. Sí, lo de Rodrigo no. Sí, me acuerdo que habíamos hecho nada, un movimiento para sacarnos un poco la modorra del hotel y eso. Y algunos estaban pateando penal, inclusive yo estaban atajando jugadores, me parece. Yo atajé algunos, pero después me pidieron los guantes y se metió un jugador. Claro. Y pateó Rodrigo un penal. Como cualquiera. Como cualquiera, y se desgarró todo el aductor, me acuerdo, sí. Y bueno, después el Pulga fue increíble, se baja del micro y mete el pie en una canaleta y se torció el tobillo, hizo una guinza. Estaba con el tobillo así. Y quizás esas cosas nadie las sabía o las supieron después. Y bueno, es difícil jugar una final y jugar de esa manera, creo que. Si es otra persona, ni siquiera tiene la capacidad de aguantar y jugar. ¿Cómo fue cuando la Ballena le dice salgan a la cancha y ven lo que había en la cancha? Porque todas las otras fotos eran parciales. En la puerta del hotel había 6.000, 7.000, 8.000. En los celulares le llegaban a ustedes las fotos de la balsa. Pero salir a la cancha y ver todo el estadio, ¿cómo fue en el caso tuyo? ¿Qué hablaban entre ustedes con los compañeros? Digo, eso salieron 1 hora y media, 2 horas antes. Sí, no. Por más que sabíamos la cantidad de gente que
que viajó, que estaba. Cuando entramos a la cancha no lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Era impresionante, era increíble. Bueno, quedó en la historia, creo que es el equipo que hizo la movida más grande para viajar al exterior. Impresionante, emocionante. Y sobre todo privilegiados nosotros de estar en una situación así. Y la gente también, creo que más allá del resultado, más allá de la bronca, con cada hincha de Colón que yo después me crucé, me dijeron que ellos, el haber estado ahí fue una alegría enorme. Son agradecidos, lógicamente, molestia por haber perdido, nosotros también, bronca. Pero que lo que vivieron ahí, muchos me dijeron, si me vuelven a dar a elegir, repetir esa situación y volver a perderla, y se la vuelvo a elegir. Entonces, nosotros somos unos privilegiados de haber podido llegar hasta ahí y de haber jugado esa final. Ustedes cuando, por ejemplo, se da el show de los Palmeras, ¿no? Que el estadio explota, ¿se podían abstraer estando abajo? ¿Se escuchaba todo? Contame, no, cómo era el vestuario, ¿se escucha todo? Sí, se escucha todo, imposible era. Era mucho el ruido de la música, los nervios, todo. Era imposible abstraerse. Y sabiendo lo que era afuera, ya lo habíamos visto, era muy difícil abstraerse. ¿Recordás alguna palabra de la charla, alguna arenga en especial? Si Pulga habla con ustedes, si alguien toma la palabra, si se te ocurrió decir algo, si alguno de los chicos, Turro, alguno, se le ocurrió decir algo distinto cuando iban camino a la cancha, que por ahí algo, no en los planes habituales, digamos, debe haber hablado Lavallén como siempre, y después deja el vestuario para ustedes, ¿no? Sí, nada más. Yo lo único que me traté de decirle, transmitir, es que más allá de la responsabilidad que teníamos de jugar ese partido, que disfrutemos. Disfrutemos. Porque yo le decía, hay jugadores que fueron mejores que nosotros y jamás tuvieron la posibilidad de jugar una final de un evento de esa magnitud. Traten de disfrutarlo con la seriedad y la responsabilidad que lleva la situación, pero sobre todo disfrútenlo, porque quizá nunca más podamos estar en esta situación y que lo aprovecharan, sobre todo los más jóvenes, que lo aprovechen y que lo disfruten, porque esa situación quizá la vivís una vez sola. Yo creo que si yo le pregunto a un jugador de campo, debo encontrar jugadores de campo que te digan, mira, a mí me gusta jugar con agua, porque me gusta tirarme, me gusta el roce. Yo creo que si le pregunto de 100 arqueros, 99 no quieren jugar con agua, porque el agua por naturaleza complica. Si además al agua le agregamos tormenta más viento, nada, digo, no debe haber algún arquero que te diga, sí, che, quiero, porque cambia el pique de la pelota, sí, porque de pronto no sé. A ver, cuando se desata la tormenta, contame un poco lo de los guantes, por ejemplo. Me decías, ¿con qué guantes salís y si los tenés que cambiar? Si tenías guantes para agua, disculpame lo bruto de la pregunta, si tenés guantes para agua y habías salido con seco y lo tuviste que cambiar, ¿cómo es eso? Sí, al calentamiento salí con unos para cancha seca. Imagínate que había 40 grados. Claro. Por más que, sí, a nosotros no nos gusta jugar con una cancha mojada. Sí. No nos gusta ni que la rieguen mucho cuando hace calor, porque cambia totalmente el pique de la pelota, la velocidad de la pelota. El más perjudicado en todo eso es el arquero. Claro. Imagínate cuando con toda el agua que cayó, con el viento que había. Sí, salían a calentar con guantes para cancha seca y después, bueno, me los cambié y después en el entretiempo me los volví a cambiar porque era imposible, estaban ensopados. Pero sí, hay guantes para todo tipo de clima, pero por más allá que tenga guante de agua, con toda el agua que había caído era imposible. Yo siempre digo lo mismo, con el diario del lunes, todos sacamos el Kini que se sortea el domingo. Le hice una nota a Chilaver, que hacía mucho que no hablaba para Argentina. Bueno, Chilaver en contra de la Conmebol, vio cosas raras en un montón de cuestiones, dice no me gustó que Independiente del Valle vaya al hotel de la Conmebol, pero el mayor reclamo lo hizo sobre dos cuestiones. Él dijo, los dirigentes debieron parar el partido en el palco, que Viñati, me cuenta la anécdota el otro día, está Tapia, Tinelli, Infantino, Domínguez, y el presidente de Colón le dice, no se puede jugar así, hay que suspenderlo, y Domínguez le dice, está vendido a 120 países y el partido tiene que seguir. Y Chila me decía, si nos hubiera pasado en ese momento, por su personalidad, me dice, yo me meto para suspenderlo, es fácil después, digo, con el diario del lunes. Pero si hoy volvieras la película atrás y lo han hablado entre ustedes, ¿tiene argumento el futbolista como para haber cedido encima y decir así no se puede jugar? Seguramente Chilaver lo hubiese suspendido. Lo hubiese suspendido. La verdad que sí, qué personalidad tenía. Pero mirá lo que pasa el otro día, por ejemplo, con Talleres. Talleres no quería jugar, no sé cómo estaban ustedes. Sí, Eduardo no quería jugar tampoco. Tampoco. Lo veía a Medina y decía no quería pero jugar. Pero ¿a qué no se podía jugar? Y la orden era, se define el campeonato, tres al mismo tiempo, y a la cancha, y jugaron. Menos mal que aguantó la cancha. Sí, y paró un poco, sí. Y sí, ya lo hablaste, estaba vendido a 120 países. Con eso ya te digo todo.
lo que mueve el fútbol hoy por hoy es el dinero. El futbolista pasa a segundo plano, tercer plano, lamentablemente. El fútbol hoy por hoy es un negocio multimillonario. No descubro nada. Pero sí, los intereses son otros hoy por hoy. Y sí, quizás sí, se tendría que haber suspendido el partido. Creo que el presidente inclusive nos contó a nosotros que se paró en el palco y lo quería suspender. Pero bueno, hay mucho poder atrás de todo eso. Y ahora nada, ya es tarde. Pero bueno, quizás en otra ocasión sí, nos tenemos que parar nosotros. Y porque sin jugadores no hay fútbol. Así que si nos hacemos fuertes. Como no lo volviste a ver, ¿qué te acordás? Por ejemplo, ¿te acordás por dónde te pasa la pelota? Una cosa. Sí, me acuerdo. El quilombo de cabezas que es. Sí, la pelota plancha y hace así en el agua, sí, me acuerdo todo. Y la otra del desvío. La otra, sí, la otra del desvío. La otra, sí. Es tremenda. Sí, es increíble, sí. Es un mínimo desvío, pero cambia la pelota. Los penales. A ver, por ejemplo, digo, tenías un scouting. Uh-huh. Yo, vamos al caso más conocido, Pellerano. Te había dicho el entrenador de arqueros. Cachorro de los últimos 10 lo pateó nada, fuerte al medio, uh-huh, o despacito como pulga. ¿Siempre le diste bolilla en los penales al scouting o muchas veces fue, más que scouting, intuición en ese momento? No, siempre miro, pero después termino decidiendo ahí en la cancha. Me acuerdo que contra Mineiro seguí todos los pasos que veía en los videos y hasta que no traje ninguno, no le había enfocado un lugar. Y me hacían señas afuera y yo le dije, bájenme. Le dije así, chao. Y ahí decidí yo. Y bueno, traje el cuarto y el quinto. Sin darle, intuición, mérito, como quiera llamarlo, pero sí, a veces no hay que seguir. Y más cuando yo digo, es difícil para un jugador también patear en una instancia así definitoria. Creo que el arco se le debe achicar también a un jugador. Claro. Es muy difícil patear. Yo no. ¿Por qué no pateas vos? Me dijeron, no, a mí, déjame que ya tengo bastante trabajo con atajarlo. Le digo, no, te querían meter, sí, en ese quilombo. Alguno, sí, me quiere que no, déjame atajar tranquilo. ¿Y cómo te llevas con la milonga esa de los pies, que ahora tienen que usarlo? ¿Te gusta o te cuesta? Porque hay, a ver, la verdad, fuera de joda, hay picados en los cuales el arquero quiere ir a jugar de 9, no es tu caso. Sí, bueno, tampoco en un picado me voy a poner arquero, si no sería un aburrido. Muy aburrido. Pero no, quizás de 9 no, pero volante me gusta jugar, tipo enganche me gusta, no soy muy de sacrificio. Claro. Pero bien, me adapté bastante bien, más allá que yo vengo de una escuela que no se jugaba ya en las juveniles, en las inferiores, no se usaban los pies, se empezó a usar más bien, ya con los fundamentos crecidos, me adapté bastante bien y tuve la suerte de tener técnico que optaron por salir jugando y bueno, eso me ayudó mucho también. Una anécdota de los penales, hacemos una entrevista con Dabove siendo técnico de Godoy Cruz y bueno, hacemos un poco el repaso, le pregunto por el morro y bueno, ya estabas vos acá y dice, bueno, pero pasa que Buriante manotea los penales, siempre tiene buen promedio, conmigo tuvo buen promedio, se va después a Argentino y atajás los penales. ¿Cómo sentiste que te habían etiquetado? Digo, le pasó a Goico, le pasó en un mundial, cuando se agarran las rachas, porque además no sé si es en el porcentaje, pero sí en los momentos determinantes. Había partidos de Copa que sostenías con los penales, ¿no? Sí. Después te cargas una mochilita donde pierdes, claro, una definición por penales, te quieren matar. No, pero no. Al otro día, por ejemplo, mirá la estadística. El arquero de Boca pasa las dos series, sin las últimas penales, dos series de Boca. Sin atajar penales. Sí, penales. Es algo que le dicen a Andrade, que no ataja penales. Que no ataja penales, mirá. Pero es un gran arquero, Andrade. Sí, sí, bueno. Esas cosas que se dan. Diego arrancó ahí en Godoy Cruz, después que se va a la Riera. Uh-huh. Uy, está en Peñarol, Mauricio, que me llevó a mí a Godoy Cruz. Y bueno, Diego era conocido acá, pero estaba haciendo sus primeras armas ahí en Godoy Cruz. Y creo que hicimos una campaña, terminamos segundo atrás de Boca con a 1 o 2 puntos, con 40, una campaña impresionante, 40 y pico puntos, y no pudimos salir campeones. Fue algo increíble. Sí, claro. Porque Boca metió un campañón también. Pero bueno, ahí arrancó Diego y bueno, hoy es lo que es, tiene su nombre, le ha ido bien en los equipos y bueno, está en San Lorenzo. Por lo que él hacía de su función, uh-huh, ¿te ayudaba más a los goleros? ¿Le ponía más énfasis, más atención que te dirija Dabove, que te dirija Falcioni? Sí, 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 porque saben, conocen el puesto, saben, lo vivieron, pero muchas veces... Tampoco se meten mucho porque al tener un entrenador arquero tampoco quieren invadirle el terreno mucho al entrenador arquero. Seguramente hablarían entre ellos y él, conociendo el puesto, ya sabe. Pero sí, cuando te da alguna indicación puntual, él la tiene más clara seguramente. ¿Y quién te marcó de los que tuviste acá? Bueno, Eduardo es la segunda vez. Después con Lavallén llegaron a una final.
lo de Diego fue muy corto y violento, y lo de Comesaña fue raro. ¿Cómo era convivir con Comesaña, digamos, con la edad en el fútbol profesional? ¿Cómo le caía al plantel el hecho de venir primero de afuera de un fútbol colombiano y con la edad que tenía Julio? Sí, fue algo muy rápido. Yo no lo conocía personalmente a Julio, si bien lo tenía y sabía que en Colombia le había ido muy bien y le siguió yendo muy bien, inclusive después de irse de Colón. Y por ahí por Sergio tenías referencias de lo humano, ¿no? También, sí. Pero fue raro porque fue algo muy rápido. No se dieron mucho los resultados, tampoco eso a veces marca los procesos también. Y quizá por ser un técnico grande a veces es difícil, depende de la mentalidad que tenga o algún choque con un jugador también, ¿viste? ¿Qué pasa? No pasa solo con él, pasa con muchos técnicos. Pero fue raro ese pasaje, sí. ¿Cómo, digo, en la toma de decisiones, primero se fue Guille Ortiz, ahora se fue Turro? Uh-huh. Pulga está bravo, tiene ganas de también por ahí de quedarse, de buscar por otro lado. No, digo, en la toma de decisiones, si te quedás, por ahí quedás como uno de los más referentes en pie de lo que fue el 9-11. ¿Pensás de que se dio lógica la renovación? ¿Pensás que de pronto dijo Pulga, ahora nos cayeron las fichas, de que no se pudo conseguir el objetivo y tiene ganas de irse? Sí, es difícil evaluar la situación de otro compañero. Pero sí, no sé si tendrá una situación personal especial o si quiere volver a Tucumán o si quiere buscar otro horizonte deportivo. Eso lo dejo. Pero creo que las renovaciones se van dando naturalmente. Por ejemplo, en Turro me alegro muchísimo que se haya ido porque la verdad va a ser una mejora deportiva y personal muy grande para él. Se lo merece. Te habías hecho muy amigo, ¿no? Te habías pegado mucho con Emanuel. Sí. Es un pibe muy humilde, muy laburador y creo que se merece salir al exterior y bueno, empezar a hacerse sus ahorritos también, que la carrera nuestra es corta y bueno, se lo merece eso. En lo personal, ¿notás que la relación tuya con Vignetti es mejor que el resto? Digamos, ¿tenés una buena relación con Vignetti? Sí, por más que no tengo mucho contacto, sí. Las veces que hablaste, claro, digamos. Sí, nunca discutimos, nunca nada. Siempre que tuvimos algún problema lo resolvimos hablando, pero sin lío ninguno. Ya no ha trascendido que nosotros nos peleamos nunca. La relación es buena. Inclusive me ha ofrecido prestarme el auto en algún momento. Te lo va a cobrar, ¿eh? Sí, bueno. Pues es que me quedé pensando en eso que decías de los intermediarios a veces, que se mete mucha gente. Y en el fútbol también pasa a veces. Que de pronto no va Vignetti, quizás va otro dirigente. Había un manager, digo por todo este tema de los puntos y de los premios. Seguramente, si yo hablo con vos y vos hablas conmigo, no hay forma que se escape el mensaje. Pero a veces pasa eso, ¿no? De que de pronto va otro interlocutor y no es el mismo. Esto dio a entender Pulga el otro día, respecto del tema de los premios. Y puede ser, sí. Cuando hay reuniones de tema de premio o dinero, lo que fuere, lo ideal es que la persona que tenga la decisión final esté presente en ese momento. Claro. ¿No? Por más allá que haya un interlocutor, lo ideal es que escuche de la parte nuestra y bueno, que esté presente, a ver, para que no haya después malentendido ni esas cosas. Pero bueno, a veces, no quiero echar la culpa a nadie, pero las versiones a veces pueden distorsionarse sin querer y bueno, pasa lo que pasa. Le preguntaba a jugadores experimentados, a Vichy le preguntaba, me dijo, en mi vida firmé un papel por los premios, siempre se acordó de palabras. A vos que te ha tocado Nacional, Godoy Cruz, siempre es de palabra, ¿no? No. No. Ahora sé que si el presidente dijo, si fue un error, ahora lo firmamos. Dijo, para este último tramo, quizás lo firmamos. En Colón sabía que no se firmaban los premios, que era de palabra, que se arreglaba. Pero yo en los lugares que estuve, los premios se firman. Se firman, porque al arranque de la temporada. Porque los planteles después se desarman, se van, y si vos no tenés un documento como avalar que a vos te deben un dinero, un premio o lo que fuera, ¿cómo lo reclamás? Si vos te vas peleado con el presidente y no tienen buena voluntad por pagarte, no te lo pagan. Es lo más prolijo, y digamos. Sí, porque evita los líos. Evita los líos, exactamente. Yo me fui de Godoy Cruz, por más que me fui mal, me llamaron hasta el último día, me pagaron el último peso, pero sin un problema. Jamás tuve un problema de dinero, por ejemplo. Pero estaba todo firmado, todo firmado. Cachorro, en lo futbolístico, yo sé que depende de Domínguez. ¿Qué te da más seguridad? ¿Que defiendan hombre y hombre? ¿Que defiendan zona? ¿Que sea mixto?
que vayan al hombre y uno suelto o libre a la pelota? ¿Qué te da más certeza como arquero? ¿En la pelota parada? Sí. ¿Qué te da más seguridades? A mí el hombre a hombre. ¿El hombre a hombre? Sí. Sí. Que Bruno sepa que va con el 9, que Emma sepa que va con el 11. Es una manera de dar responsabilidad a cada uno, que cada uno asuma su rol. Bueno, y después si se pierde una marca, podés perder la marca, porque podés tener un delantero que sea muy bueno, o una distracción, o una cortina, pero a mí me da más seguridad el hombre a hombre. Te da más certeza. Sí. Eduardo es un técnico abierto que si de pronto se lo quieren plantear, lo escucha. Sí, por sí, su edad, sí, digo, sí, además sí, no, en ese sentido, Eduardo, no hay problema, se lo puede plantear. Si vemos que tenemos un déficit o algo y todo sea para corregir, seguramente esté dispuesto a cambiar, no hay problema. ¿Quién le pega imposible a la pelota en los entrenamientos? Digo, porque por ahí nosotros vemos los partidos los fines de semana, pero a lo mejor en el entrenamiento me decís, mirá, la verdad que de los chicos este le pega muy bien y nosotros no lo conocemos. No, seguro que le pega más fuerte de todo y pega bien es Chancalay. Quizá en el partido no se le ha dado mucho, pero tiene una pegada linda. Y creo que Chanca tiene mucho por dar, por demostrar, y creo que en algún momento se va a destapar. Y es un jugador que va a trascender seguramente. Yo tuve una consulta por un uruguayo que trabajaba de scouting del Barcelona, un profe. Uh-huh. Y me llegaron a preguntar por él, que estaban interesados en él. Seguramente Chancalay no rindió después lo que tenía que rendir, pero te digo que había un interés del Barcelona que habían llevado un par de zagueros uruguayos allá y me consultaron por él. ¿Cómo ves la camada de pibes nuevos? De Farioli, Pierotti, Farías, Sandoval mismo que viene más atrás, Eric Mesa, los chicos que vienen pidiendo pista ahora, ¿cómo los ves? Bien, la verdad que bien. Santiago creo que es de los más, los que ha tenido más rodaje. Bueno, Farías, creo que es el que está mejor hoy por hoy. Lo ves que es un chico que puede hacer la diferencia, más allá que le falta. Pero ya ha hecho goles, te das cuenta que es bueno en el mano a mano. Es un jugador que creo que va a desequilibrar acá en Colón, y donde se ponga las pilas, como se dice, no va a durar mucho acá. Es un gran jugador. Y después los otros chicos, todos van sumando. Seguramente necesitan jugar, necesitan estar un tiempo en primera, entrenar mucho con los jugadores de primera, porque no es lo mismo el cuerpo a cuerpo con el jugador de primera que en inferiores. Pero eso se lo va a ir dando el tiempo, la experiencia y bueno, estar en rodaje ahí en el plantel. ¿Y los goleros, los chicos con los cuales entrenás? Háblame de ellos. Bien, los chicos bien. Nacho, se me hace difícil Pacha. Hablar porque... Pero es difícil. Yo pasé en la situación, estuve cuando era joven también. El puesto del arquero es muy ingrato, es muy, muy difícil. En el no jugar y tener que estar entrenando y estar siempre de buena manera es muy difícil. Pero son grandes arqueros, yo creo que tienen un buen futuro. Nacho, Facha. Y nada, es difícil. Se me hace difícil hablar porque yo pasé esa situación, no me gustaba. A veces entrenaba de mala gana, pero bueno, hay que aguantar. A veces o no te toca jugar en un club y te toca buscar lugar en otro lado, ir a jugar a hacer otras armas en otro equipo. Pero es muy difícil, es muy ingrato el puesto de arquero. ¿Sos autocrítico? Sí, claro. Por ejemplo, más allá que después lo hacen en el scouting y Domínguez pone las imágenes o vienen los asistentes, por ejemplo, vos mismo, vamos al último partido, lo volviste a ver con Talleres y vos decís, fallé, no fallé, me picó mal. Vos decís, no, esto me lo comí yo, este me lo comí yo. Sí, no el de Talleres, digo, no, o no, sí, sí el de Talleres. No, el de Gimnasia, ponele. El de Gimnasia. Que se me escapó. Sí, no, obvio. Más autocrítico, a esta edad, a esta altura de la carrera, uno claro. Ya sabe cuándo la caga o no la caga. Claro. Pero sí, soy autocrítico, sí, bueno, trato de... Tampoco es trabajar sobre el error puntual, porque a veces son situaciones puntuales o errores técnicos del momento. Pero sí, hay que ser autocrítico porque es la única manera que uno puede crecer. Si uno no admite que cometió un error, seguramente lo va a seguir cometiendo. ¿Psicólogo alguna vez, por algo? Sí. Sí, a todo el mundo creo que le hace bien. Sí, psicólogo sí, alguna vez tuve que ir, pero hace tiempo ya. Ahora el mejor psicólogo ir a entrenar, despejar un poco la cabeza. Pero sí, por alguna situación familiar puntual, pero no nada grave. Sí, porque la familia lo decide y las vueltas del fútbol lo deciden. Pues de pronto viene, nada, una oferta de Arabia y te vas. ¿Qué es lo mejor que te dejó la ciudad y el club en este tiempo? La ciudad, mucha gente buena. Que siempre está dispuesta a mandar un mensaje, a ver cómo estoy, a ver si necesito algo, como acá con el amigo Hernán y el hermano.
Hernán y Héctor Bar, exactamente. A mí, la verdad, que he hecho muchos amigos, mucha gente que se ha portado muy bien conmigo, que inclusive cuando estuve acá, cuando llegué de Uruguay en la pandemia, me precisaban que me llevaran algo de comer, estaban siempre pendientes de mí. Yo que no, me quedé sin auto todavía, me no pude traer el auto. Y mucha gente que estaba dispuesta, pero la verdad, la gente, la calidad de la gente y el cariño que me tiene la gente acá siempre me está agradecido. Bueno, pasó algo tremendo que estuvimos acá con Hernán y con Héctor. Vino una familia de Esperanza que había decidido ponerle al chiquitito, que sí, bueno, nos cursó la invitación para el bautismo, vos estabas jugando, nosotros estábamos trabajando y la verdad que se lo agradecimos, pero digo, eso te queda para toda la vida, sí, ¿no? Eso, que le hayan puesto a un niño el nombre de tu apellido, ¿no? Sí, es verdad, se ríe. León se ríe. León se ríe, sí. Sí, la verdad que es algo inédito, insólito, pero bueno, es algo lindo también, que es un reconocimiento que le hacen a uno y bueno, agradecido y esa gente... Hace padre que está loco, es el hijo de cuando sea grande. Claro, le va a cambiar. ¿Por qué me pusiste este nombre? Bueno, claro. le contará en algún momento. Fue tremendo. Tenemos una sorpresita para la gente en el final. Hernán, a ver, contanos de eso. Es la marca que lo viste a Cachorro y bueno, se lo vamos a donar junto con él para que hagan un sorteo. Para que la gente sortee. ¿Qué, el color, por ejemplo, ¿cómo elegís? En base a que el otro día me decía alguien que los árbitros a veces se ponen medio quisquilloso con la vestimenta de los arqueros. ¿Te ha pasado? En algún momento sí. Sí. Sí, en realidad nosotros tenemos dos colores. Bueno, el tercero es la tercera alternativa, la gris, la del jugador, viene a ser. Pero a veces ya termino jugando con la amarilla esa y el árbitro también está amarillo. Y claro, y no pasa nada. Nada, yo le digo, soy el cuarto, le digo el claro, soy amarillo. Soy el cuarto árbitro. Y se ríen. Hay algunos que sí y algunos que no. Ahora están un poco más tolerantes con eso. Pensé que la pandemia los... Sí, los aplacó. Los aplacó. Y contame, ¿cuál es la principal, que por ejemplo, la marca que te viste ahora, sí, que te probé? ¿Cuál es la principal característica que tiene el guante? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué lo hace cálido, por ejemplo? Y Reuch ha mejorado mucho el tema de guantes. Ha sacado muchos modelos muy nuevos, muy lindos. Pero sobre todo los que son de corte negativo, ahí que son, bueno, ellos que son conocedores de guantes, saben mejor explicar. Pero son muy cómodos, ha mejorado mucho la calidad de Reuch y bueno, agradecido que me bancan. ¿Se manguean tanto los guantes como las camisetas? Se manguean, ¿se manguean los guantes? Sí, se manguean. Por ejemplo, que venga un juez de línea, Burián, ¿usted me da los guantes? Sí, me han pedido, sí. El otro día un chico de Chipoleti me pidió los guantes y se los regalé al arquero suplente. Sí, se manguean, sí, son codiciados. Son codiciados. Sí. Cachorro, gracias a Hernán, a Héctor, a la gente de HB Sport y gracias por este tiempo, que la verdad ahora cuando ya te metas a entrenar va a ser imposible, porque ya se meten y es rutina. Y es empezar a pensar, se vienen los promedios, se va a venir el clásico, ya te metes en el quilombo de vuelta, ¿no? Sí, bueno, nada, no, tranquilo. A las órdenes, agradecido acá con los amigos que nos prestaron el lugar para hacer la nota y bueno, como siempre, a las órdenes para cuando necesites. Gracias, Cachorro.